Bienvenidos. Este es el análisis de las jugadas trascendentales de la fecha 11 de la división profesional. Partido Independiente versus Nacional Potosí. Al minuto 42, el árbitro no convalida un gol del equipo blanco por una infracción de fuera de juego. El VAR evalúa la jugada y, trazando líneas virtuales, evidencia que el delantero blanco número 11 se encuentra por detrás de los dos últimos jugadores del equipo albirrojo. Ahí, dejámosla correr, guardala. Dejámosla correr. Dejámosla correr. Vamos a ver. Control de pecho, correcto. Control de pecho, todo limpio. Número del jugador. El 11. ¿Necesita más tiempo? Sí, todavía estamos 44, Gabriel. Gabriel, ¿me escuchas? Te escucho, sí. Decisión factual, gol del 11. Ya, cambio de decisión. Sí. Ok. El árbitro, luego de recibir la información de la revisión factual realizada por el VAR, cambia su decisión y convalida el gol. Decisión correcta. Al minuto 75, el árbitro sanciona una patada temeraria del jugador albirrojo número 10 en contra de su adversario blanco número 11, amonestando al infractor. El VAR analiza la jugada con diferentes ángulos y velocidades, evidencia que la patada fue realizada con una fuerza excesiva, por lo que recomienda una revisión en campo. Mira, quiero que describa la jugada, mira. Nunca va la disputa al balón, ¿ok? Ya. Va directo, hay un contacto... Un contacto pleno, normal, ¿ok? Normal. Ya, velocidad normal, profe. Ya, consideraciones. Una patada. Mira la intensidad, es alta, ¿ya? Correcto. Nunca va la disputa al balón, al balón. La intensidad es alta, el juego va, si le sentía del balón va a patear directamente. Directo, correcto, sí, correcto. Tarjeta amarilla por roja, por juego, uso grave. Correcto. Correcto. ¿Sí? Ya, ok. No te olvides la señal, Gabriel, el número 10. Número 10. Sí. El árbitro, luego de revisar las evidencias presentadas por el VAR, retira la tarjeta amarilla y expulsa con tarjeta roja directa por juego busco grave. Decisión correcta. Partido San Antonio versus Universitario. A minuto 46, el árbitro sanciona una falta en ataque del delantero rojo número 8 en contra del defensor celeste número 26 en una disputa de un balón aéreo. El VAR evalúa la jugada con diferentes ángulos y velocidades, evidencia que el defensa celeste utiliza los brazos de forma indebida, por lo que convoca a una revisión en campo. Te recomiendo un on-field review por un potencial penal, ¿sí? Por uso indebido de brazos. Mira, ese es otro ángulo. Uso indebido de brazos. Voy contigo, penal, tarjeta amarilla. Ok, Renan, el APP está limpio. Te muestro velocidad normal, mira. ¿Qué número es? Hay una segunda acción. Decisión. Voy tiro penal con tarjeta amarilla. Al número, ¿qué número tengo? Ok, el 26, ¿no? El cabeza pintada, el número 26. 26. Ok. El árbitro, luego de revisar las evidencias presentadas por el VAR, cambia su decisión a penal por un golpe de codo del defensor en contra del delantero antes de la disputa del balón y amonesta al infractor. Decisión correcta. Partido Royal Party versus Tomayapo. A minuto 11, el árbitro sanciona un penal a favor del equipo rojo. El VAR analiza la jugada con diferentes ángulos y velocidades, evidencia que el defensor gris número 23 juega el balón con la mano, de forma voluntaria, pero también que el defensor número 72 patea en la cabeza del delantero rojo número 31, confirmando la sanción del campo de juego. Decisión correcta. Vamos. Sí. Sigue. Ya está. Muestra la clock sag igual. Ok, ahí estamos. Perfecto. Sí, ahí el contacto. Es muy claro. Tírilo, la ya. Patada en la cabeza. Tranquilo. Vamos, ya está. Vamos. Veamos, por favor, aquí en el centro. Salga. Vamos, señores. Si quiere que salga. Le toca en el vientre. Ahí toma ahí. Acá, 31. Cámara, 31. Una cerrada, por favor. Ok, vamos. Vamos. Álvaro, recíbeme. Pasa a recoger. Gracias. Voy a confirmarle. Era imprudente. ¿Qué está hablando? Gildo. ¿Te escucho? Gildo, penal confirmado. El APP viene limpio. Partido Aurora versus Wisterman. A minuto 46, el jugador celeste número 33 realiza una entrada temeraria en contra del jugador rojo número 3, quien reacciona con una patada en contra de su adversario. El árbitro sanciona la falta y amonesta al infractor celeste número 33 por colocar en riesgo la integridad física de su adversario y con una tarjeta roja al jugador rojo por una conducta violenta. Decisión correcta. Camina en campo, sacamos tarjeta roja.
Al número 3, color verde, que sería 33. Amarilla, 33. ¿Para qué es esto? Sí. No, yo estoy aquí viendo. No, la acción que haces. Sí. No. Yo estoy bien cerca. Bien. Carlos. Dime. Te confirmo la tarjeta roja por conducta violenta, jugador 3, rojo. Sí. Hace falta y por acción de, sin balón lo da con los toperos de frente. Sí, él reacciona. Sí, él reacciona. Al minuto 75, en una disputa del balón, el árbitro sanciona una infracción del jugador rojo número 19 en contra de su adversario celeste número 77 y lo amonesta. El VAR analiza la jugada con diferentes ángulos y velocidades y confirma la decisión de campo, decisión incorrecta. No usa como arma. Le da, quiere abrir el brazo. Tranquilo. Y le da con el antebrazo. Con el balón. Correcto. Sí. Abre el brazo. Déjame la intensidad. Con el balón. No hay una intensidad alta. Sí. Correcto. Toco el balón. Sí, correcto. Resel al vivo. El árbitro y el VAR debieron considerar que la acción del jugador rojo configura para una conducta violenta, uso indebido de brazos con fuerza excesiva, ya que golpea con el codo en el rostro de su adversario. Tarjeta roja. Partido Oriente versus Blooming. Al minuto 69, en una disputa por el balón, el jugador verde número 6 golpea con los toperoles de frente en la espalda de su adversario celeste número 4. El árbitro sanciona la infracción con un tiro libre directo y tarjeta roja al infractor por un juego brusco grave. El VAR evalúa la jugada con diferentes ángulos y velocidades y confirma la sanción de campo. Decisión correcta. Largala. Pone en riesgo la integridad física del adversario, Juan. Correcto. Punto de contacto. Dame otra amplia. Velocidad normal. Ya tengo el punto de contacto. No me hable. Sí, ahí. El amplio. ¿Hay algo ahí allá listo? ¿Ah? Correcto. Correcto, muéstrame otra vez el punto de contacto. Mira. Sí, no muestra ni arrepentimiento, mira, Juan. Mira. Muéstrale el punto de contacto, yo me quedo vivo. Ok, sí, la veo el punto de contacto ahí en la espalda. Ahora, muéstrale la. Toperol de frente. Tal cual lo que dice, toperol de frente, la altura en la espalda. La intensidad es alta. No mide su fuerza. Sí. Ivo. Dime, Juan. Todo chequeado. Okay. Confirmo pulsión al número 6 verde. Ok, listo, afuera. Chequeado, confirmado. Sucedió tal cual lo que decís, toperole de frente en la espalda. Al minuto 90+6, el árbitro no convalida un gol del equipo celeste por una infracción de posición de fuera de juego del jugador número 7. El VAR evalúa la jugada y trazando líneas virtuales evidencia que el delantero al inicio de la fase de ataque se encuentra en posición de fuera de juego e interfiere en el juego. Decisión correcta. Tengo fuera de juego. Otoniel. Decisión de campo es fuera de juego. Ok, confirmo el fuera de juego. ¿Y después qué pasó? ¿Hay algo presente? Sí, pasa que Riquelme con el 23 hay forcejeos al inicio de acá. Y es eso. Sí, guarda. Solo son forcejeos. Ivo. Espera. Falta un minuto. Ivo, confirmo decisión fuera de juego. Partido Guavirá versus Real Santa Cruz. A minuto 42, el árbitro sanciona una falta del delantero rojo número 16 en contra del guardameta del equipo blanco. E inmediatamente después, el balón parece que ingresa al arco. El VAR analiza la jugada con diferentes ángulos y velocidades, evidencia que el balón no ingresa completamente y confirma que existe una falta al guardameta. Decisión correcta. Luis, estamos revisando situación más de área. Atrás. Ok, esperamos. Adelante, al looping. ¡Esperá, pero! ¡Con la orden a jugar! Un poquito, ahí alto, hazme un zoom, a ver. Porque ahí todavía no sanciona ahí. Ok. Sí, está revisando. Hazme un looping cortito. Campo tiro libre a favor de Logan. Dale. Sí, sí, sigue sacando el balón, eso, ahí cortito nomás. Dale. Gestiona. Sí. Porque ahí todavía no sanciona. Dale, adelante. Me avisas cuando adelante, se lo señal. Está yendo adelante. No tengo tiempo, voy con la señal, ¿ok? Ok. No entra completamente. Luis, chequeo completo, puedes reanudar. Ven acá, los monedos, cualquiera. Luis, chequeo completo, Luis. Ok, gracias. Esas fueron las jugadas trascendentales de la fecha 11 del torneo clausura de la división profesional. Muchas gracias, hasta la próxima.